número 43, Amada de Villenojo. De Azuequino, su registro certificado, 113.123. Tiene 74 meses y es de color castaño, hija de Constante de la Luisa en Amante de Villenojo. Aventurero del cortijo, fuera de concurso su abuelo materno. Su criador y propietario, el criadero Villenojo, en Barranquilla, departamento del Atlántico. José Luis Lugo Madrid es su montador. En movimiento, la número 3, Amada de Villenojo. Se prepara la 4. ¿Dónde está la olla a presión? Mario, platanito, Mario. Mira, ponle que con una virtud, las cuatro mejores de Juan se han vuelto a competir un como sea. Mira, sorpresa. ¿Por qué? La sorpresa no la tiene. La sorpresa. Vamos a poner en movimiento, por favor, la yegua con el número 3. Está la yegua que en esta competencia ha hecho la mejor presentación. La yegua de muy buen conjunto, de un muy buen puntaje en su fenotipo, que en esta competencia ha estado muy clara en sus pasadas, con muy buena cadencia, sostenida todo el tiempo en el trote, en muy buen ejercicio del galope, siempre sonando de manera clara en esos tres tiempos y haciéndolo con reunión. De muy buena prueba individual, con mucho gusto para esta yegua número 3, es el título de gran campeona de trote y galope de la exposición equina grado B de Cartagena 2019. La yegua número 4, por favor. Otra yegua de extraordinarias virtudes, de suavidad, de reunión, de energía, de fortaleza, de muy buen ejercicio en el trote, de flexión, de buen braceo. A la hora de galopar, una yegua que desprende con facilidad en ese galope, pero ha tenido unas pequeñas intermitencias en esa claridad del galope. Le faltó un momento, en algún instante dio algunas ventajas en la claridad. De muy buena prueba también para la yegua número 4, con mucho gusto, es el título de gran campeona reservada de trote y galope colombiana. Declarada gran campeona de trote y galope, la número 3, Amada de Villenojo, la hija de Constante de la Luisa en Amante de Villenojo. Propiedad del criadero Villanova en Barranquilla Atlántico bajo la monta de José Luis Lugo Madrid. Declarada gran campeona reservada la número 4, Lorenza del Diamante. La hija de Hermano Sol de Villanueva, espectadora segunda de Casanare. Propiedad de Néstor Alonso Suárez Ramírez. En San Juan, departamento de San Juan, bajo la monta de Miguel Quintero. La primera finalista es la número
Pastor, taquillero segundo en cosecha de la Luisa, propiedad del criadero Villa Emilia, Villa Emiliana, en Sagún, Córdoba, Monta, Julián.